El auto que tengo aquí a mi espalda es un Chevrolet Master del año 1940. Es uno de mis regalones por varios motivos, pero el principal es el sentimental. Este es un auto que me regaló un amigo mío. Tenía que sacarlo de su casa, la mamá se había muerto, tenían que vender la casa. Y el auto no andaba, era un cacho, nadie le gustaba, estaba medio, las latas estaban un poco feas. Y un día me llama y me dice, te regalo el auto. Y obviamente éramos tan amigos y yo no quería comprometerme, lo encontraba que era un tremendo regalo. Pasaron varias semanas, un par de meses, y siempre me decía, anda a buscar el auto, anda a buscar el auto. Y yo, no, otro día voy, no te preocupes, ya volvemos, no, después lo vemos, bueno. Hasta que una vez me dice, ¿sabes qué más? Si el auto no lo vayas a buscar mañana, no nos encontramos en la notaría temprano, hacemos transferencia, y si tú no lo vayas a recoger, yo lo mando al kilo nomás porque tengo que desocuparlo. Y así me armé de este lindo Chevrolet. Eso fue más o menos en el año 98, 99. Me demoré un par de años en arreglarlo allá mismo en Concepción. Y la verdad que ahí empecé con el gusto por arreglar autos viejos. Y me di cuenta de una cuestión re importante. Primero de lo entretenido y la cantidad de gente que uno conoce. Pero lo más importante es que me di cuenta que para arreglar autos viejos no hay que tener plata. Lo que se necesita es tener pasión por los fierros. Porque los maestros, el pintor cobra 800 lucas, pero hay que pasarle 200, 100 para los materiales, al mes hay que pasarle otros 100, por lo tanto uno va pagando de a cuota. Y se hace bastante abordable. Si uno tuviera que pagar, no sé, 4 o 5 millones de pesos que vale arreglar un auto, es impresentable casi para todo el mundo. En cambio, cuando uno va pagando de 100, 150, 200 luquitas mensuales, no duele tanto. Duele, pero no tanto, y no se nota. Y ahí entendí que era un tema de pasión, era un tema de pasión, de gusto y de tener ganas, porque creo que la satisfacción de rescatar un auto y volverlo a la vida, este auto su destino era el kilo y el deshuesadero. Y hoy día el regalón de la casa, anda este auto a Santiago un par de veces, a la exposición de Talagante, a Viña va habitualmente. Así que es un agrado manejarlo y yo la verdad que primero lo recuerdo. Me acuerdo de mi amigo, indudablemente, me lo pidió mi mismo amigo para que yo llevara a su hija a un matrimonio. Mi hija menor se casó en este auto, así que la verdad que para mí es el de los pocos autos que yo no le podría poner precio nunca, porque el cariño no lo podemos cuantificar. Así que ahí está mi regalón Master 1940. Este auto, por ejemplo, lo encontré en Nogales. Estaba debajo de un eucalipto lleno de palos y de ramas y de coquito y bien feo. La pintura estaba horrible, pero de lata estaba derechito, completito y interiormente estaba bien completo. La cosa es que hablé con el chiquillo que era dueño, que no lo quería arreglar porque había arreglado una camioneta, así que había tenido una, la señora había tenido un hijo, así que ya se le había acabado la gana por arreglarlo. Y me lo vendió y mecánicamente no estaba tan seguro de las condiciones que tenía. La cosa es que llegamos a precio, lo fui a buscar. Al día siguiente el auto estaba andando. El motor, no, le compré batería, le puse agua, aceite y no tenía ningún problema. Ni las bujías le cambié. Partió el motor y de ahí para adelante no, mecánicamente no le he hecho nada. Solo lo anduve un par de meses con la pintura fea para sacarle ruido, crujidera, una buena lavada. Y el año pasado lo mandé a pintar, una pintura bastante cosmética, no una reparación ni una restauración profunda, pero el auto, de haber salido de estar 10 años debajo de un eucalipto lleno de palos, hoy día anda en la calle, tiene revisión técnica, permiso de circulación al día, puede salir cuando quiera, llega a todos lados. Así que la verdad que para mí es un orgullo rescatar estos abuelitos y volverlos a la vida, porque su destino, si no, es bastante incierto. Este, por ejemplo, fue como un hijo no deseado. Este fue una sorpresa, lo fui a buscar a Melipilla como donante para un Ford 41 que tengo por ahí. Y de tanto mirarlo los fines de semana, lo miraba, si empezaba a desarmarlo, a sacarle cosas. Bueno, me di cuenta que estaba bien completo y que las latas están bien buenas, no tiene choque, está bien sano. Y en una de esas
hasta partió el motor, sin haberlo tocado en 20 años que estuvo guardado en una bodega. Y de la nada el proyecto cambió absolutamente y hoy día este pasa a ser el regalón. Tiene la mecánica lista, frena, instalación eléctrica terminada, el motor anda perfecto. Lo más bonito que tiene el cabeza plano histórico que hizo a la Ford famosa. Estos autos ganaban carrera en su época por todos lados. Terminado el interior completo. Así, este auto ya está para llegar y pasear. Lo único que le falta es la parte de latas, cosmética, maquillaje y pintura, que si no me consigo luego un buen pintor, lo armo así nomás y lo saco a rodar y a hacer sus kilómetros. Pero este fue una sorpresa en el camino. Y esta que tenemos aquí a mi espalda es una Apache 20 del año 60. Esta camioneta tenía la particularidad que era más larga que la Apache 10, y porque justamente estaba hecha para trabajar. Esta camioneta, si no me falla la memoria, está diseñada para cargar 1000 kilos. Así que era una camioneta de trabajo. Yo tuve la suerte de encontrar esta tal como ustedes la pueden ver. La encontré en San Javier, cerquita de Talca. Y el abuelo del muchacho que me la vendió la había comprado, él la manejaba, pero no la trabajaba, sino que la tenía como vehículo de uso diario del campo. Y este chiquillo, cuando se murió su abuelo, la heredó. Él le hizo la inscripción judicial porque no habían hecho transferencia con el abuelo y la guardó muchos años tratando de arreglarla, no sabía qué hacer y estaba medio maquineado, hasta que se encontró conmigo, llegamos a precio, la fui a buscar al día siguiente a San Javier, la eché arriba de mi carro, me la traje, y a esta camioneta he tenido la suerte de hacerle muy poco. Creo que esta camioneta, la gracia que tiene rayones y que tiene partes despintadas, la pintura, algunos topones menores, pero cuenta la historia que tuvo, y eso para mí es importante porque no necesito un auto disfrazado, ni restaurado, ni llevado al momento que salió de la fábrica, porque la gracia, para mi gusto, es que los autos anden, y circulen, y compartir la historia que tuvieron. Ahora, de esta camioneta, lo más espectacular para la época, para mi gusto, es el sistema de suspensión que tiene. Es casi tan suave y tan agradable como manejar la Citroneta. Yo paso por los lomos de toro con esta y ni se sienten, porque tiene absolutamente las suspensiones independientes, no salta nada, es un agrado, el motor no suena. Así que esta camioneta es bien regalona. Para ser la que menos trabajo le he tenido, es bien regalona y la que más me gusta manejar. Esta ratita es, yo tengo la sospecha que es una carrocería de Ford, camioneta Ford 40 y algo, 47 por ahí, montado sobre un chasis de Malibu con suspensión independiente, frenos de disco, dirección hidráulica, y el motor tiene un motor Ford V8, un 289, y la verdad que esta ratita, bien fea que se ve y bien destartalada, anda de lo más bien. Hemos ido a Viña un par de veces, a un par de exposiciones. Lo único malo es que no tiene ni un papel, porque no encuentro todavía la forma de poder inscribirla y poder declararla como para poder hacerla aparecer, porque parece que los injertos hoy día en la legislación nacional no es tan fácil, lo cual es una pena para este tipo de auto. Pero tiene la gracia esta ratita que llega a todas partes, suena bonito, frena bien, dobla bien. Lo único que la cabina también mete harta bulla, puro fierro, pero aquí está la ratita, cumple todo con lo requerido. Este es un Volvo motor V18, modelo 544 del año 61. Y yo tuve la suerte de andar en uno de estos cuando era chico, por ahí por el año 70 y algo. Mi papá tenía uno exactamente igual, blanco. Y este Volvo, lo entretenido es que yo lo conozco hace muchos años, soy amigo del dueño. Y cuando lo conocí, le dije, me encantaría quedarme con tu Volvo. Y él me dijo, no lo vendo por ningún motivo. Y aquí está. Pero, dicho sea de paso, han pasado 7, 8 años desde esa conversación hasta hoy día. Y lo que sí, en esa oportunidad mi amigo me dijo, cuando yo lo venda te voy a avisar. Y aquí está. Me acuerdo que
Este Volvo específicamente, mi mamá salía siempre en él y cada vez que salía se quedaba en pana. Mi mamá lo odiaba y mi papá la odiaba a ella porque algo hacía, no sé si se le ahogaba, no sé qué es lo que... Probablemente no era un problema del auto, digámoslo. Pero mi mamá odiaba este auto y a nosotros con mi hermana nos encantaba porque encontramos que era tan bonito, las ventanas atrás se abren, así que era una entretención. Y lo otro que yo me he ido aprendiendo ahora que vive aquí en esta casa, que si yo lo comparo con el Ford 47 que está al lado, a este le decían el pequeño Ford, porque se supone que los suecos se inspiraron en este modelo, con estas líneas, en el Ford que estábamos viendo anteriormente. Así que este es un pequeño Ford diseñado por los suecos. Para mi gusto, un auto muy simpático, poco visto, y la verdad que yo lo disfruto harto. Así que mi amigo nunca lo iba a vender y aquí está. Hace algún tiempo se pusieron de moda las camionetas en Chile y hoy día todo el mundo quiere tener camioneta. No tengo idea a qué se debe, pero hoy día todo el mundo quiere tener camioneta. Yo soy un convencido que uno se ve igual de feo en una camioneta, en un escarabajo, en un 51, en un Impala, pero esa es mi opinión. Las camionetas hoy día efectivamente están escasas, están caras. Y yo tuve la suerte de encontrar esta Loba del año 1960. La encontré en Santiago, en Quinta Normal, por ahí, en un condominio, esos medio escondidos, y no tenía muchas piezas, no tenía muchas cosas juntas, y desde que la compré hasta que llegué a este estado, que hoy día está andando perfecto, documento al día, he tenido que comprar, si no me falla la memoria, 3 camionetas más. Para completar las piezas, para completar las partes, para ocupar la mejor de los dos mundos. Y además, para esta camioneta específicamente compré un Ford Fairlane del año 62, al que le saqué el motor y la caja, porque esta obviamente no tenía nada de mecánica, le saqué el motor y la caja y lo puse completito en esta camioneta. Hoy día esta camioneta está motorizada con un motor 289, que es una sinfonía escucharlo ronronear. Y lo único detalle que, para mi gusto, esta camioneta, y por eso que bien llamado tiene su sobrenombre de Loba, frena poco. Tiene tambores en las 4 ruedas y con el tremendo motorazo que tiene hay que saber y hay que tener las manos bien duras para poder afirmarla. Así que yo ando con ella como abuelito que soy. Así que la manejo y la cuido porque en realidad cuesta frenarla. Así que la Lobita... Ahí está, es un agrado, un poquito tiesa de suspensión, pero una camioneta muy, muy agradable y además le gusta mucho a la gente. Este es un humilde Chevrolet del 51. Este auto se vendió por todo el mundo con montones de cantidades, así que es un modelo súper conocido y a mí la verdad que me encanta por varios motivos, pero el principal es que mi abuelo siempre contaba una historia de un Chevrolet 51 que fue el primer auto o el único auto, no tengo idea, no me acuerdo, que ellos compraron 0 kilómetros y lo fueron a buscar a Valparaíso y lo vieron como lo descargaban, parece que en esa época los autos bajaban de los barcos en unas grúas, así que me lo miraban como colgaba este auto y llegaba al molo ahí en Valparaíso y era un espectáculo. Y mi mamá contaba la historia cuando ya viajaban en el Chevrolet 51. En esa época la carretera, la ruta hacia el sur, era de una sola vía y pasaba la mitad de los autos con una rueda del cemento y el otro se tiraba para la berma. Y cuando no había nadie, obviamente el que tenía la preferencia es el que iba arriba de la carretera. Y mi mamá, que eran 7 hermanos, primero que habían toda la familia arriba de este auto, eran todos niños chicos, pero mi mamá siempre miraba el velocímetro y encontraba impresionante que el Chevrolet 51 de mi tata llegaba a los 90 kilómetros por hora. En esa época andar a 90 parece que era como cercano a la velocidad del sonido y eran todos impactados de que este auto viajaba, iban y volvía a 90.
Así que yo a este auto le tengo especial cariño, primero por lo rico y suave que es para andar, y segundo por la historia que nos contaba el Tata de su regalón Chevrolet 51. Lo único que yo podría aconsejar y recomendar es un consejo que lamentablemente yo recibí tarde, pero hoy día cada vez que me lo preguntan lo repito. Cuando alguien recibe un auto, se compra un auto de esto, úselo. Échelo a andar, póngale neumático, que frene bien, ponga los documentos al día, úselo, ándelo. No importa que esté feo, no importa que la ventana no cierre, no importa que la puerta meta ruido, no importa que se le entre el agua, da lo mismo, úselo, 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 úselo. Y después que lo haya usado 2 años, cuando le haya sacado todos los detalles operativos de funcionamiento, ahí recién pensar en una pintura, en una restauración, en algo más de detalle. Pero uno normalmente se vuelve loco, llega el auto y al día siguiente lo quiere tener pintado, lo quiere tener lustrado, lo quiere tener tapizado. Y eso en la práctica son 3 años por lo base. Entonces uno se angustia y como que se desespera porque el auto no está y uno sueña con el auto y son 3 años. Entonces, cuando uno tenga un auto, reciba un auto, herede un auto, compre un auto, échelo a andar y úselo. Si echa un poquito de humo, no pasa nada. Si no frena tan bien, no pasa nada. Ande más despacio. Pero úselo, úselo, úselo. Y cuando se aburra usarlo, ahí métale un poquito más de determinación. Mi nombre es Daniel Vergara y soy un fanático de los autos viejos y todo lo que representa la época de oro del mundo automotriz.